acaba de salir una nueva propuesta de ley de movilidad universal, pues bueno, es precisamente estos pedazos peatonales hablan sobre el respeto que deben de tener las personas encima de los coches, ¿no? Es decir, el respeto debe privilegiarse hacia las personas y no hacia los vehículos. Para convertirla en una zona 30, ¿van a qué hacer? O sea, por si la gente de por sí misma no respeta la velocidad límite, ¿cómo lograr que los automovilistas tendríamos nosotros que intervenir en muchas cuestiones? Lo repito, intervenciones urbanas, apoyo de tránsito del Estado, señalética, por supuesto, y si fuera necesario, quizá algún semáforo más. En materia de plan de movilidad para los Juegos Centroamericanos, el ayuntamiento no tuvo absolutamente nada que ver. Intentamos, sí, no sugerimos, sí, pero no obtuvimos ningún acercamiento, ninguna reunión, no intervenimos absolutamente nada en los Juegos Centroamericanos. En el tema del plan de movilidad para Jalapa, sigue en pie, pretendemos, ojalá se pudiera hacer, realizar un programa piloto ahora en diciembre. Pretendemos realizarlo en Américas y 20 de noviembre, un programa piloto en donde quizá pudiéramos iniciar. Esto depende también de una voluntad política y de las demás dependencias, ¿no? Me refiero en estricto a la Dirección de Tránsito, a la Dirección del Transporte, por supuesto a la Secretaría de Seguridad Pública.